se trata de la designación del profesor como profesor emérito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, luego de su larga trayectoria a nivel de nuestra universidad, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en particular. Él obviamente ha tenido mucha trayectoria dentro de la gestión de la universidad, participando en órganos de gobierno. Coméntenos un poco en detalle la trayectoria que ha tenido el profesor Bessone. El profesor Bessone ha sido, bueno, un docente, diría, apasionado, que trabajó haciendo docencia hasta que se jubiló, que fue hace un corto tiempo atrás. Él tuvo también una trayectoria muy importante a nivel de la gestión, no solo a nivel de nuestra Facultad de Agronomía y Veterinaria, sino también a nivel de la universidad, alcanzando el título de rector, de vicerrector, perdón, de nuestra universidad. Pero también su trayectoria trascendió las puertas de nuestra institución, ya que él tuvo un rol protagónico en la vinculación entre universidad e INTA. Él fue miembro del Consejo Regional de la provincia de Córdoba de INTA durante muchos años, y también representó al conjunto de las facultades y carreras de medicina veterinaria en el Consejo Directivo de INTA a nivel nacional. Y tuvo también un rol muy protagónico e importante en todo lo que fue la constitución de los hospitales escuela en las carreras de medicina veterinaria, no solo en la nuestra, sino también a nivel de todo el país, aspecto que constituye un área de suma importancia para la formación de los médicos veterinarios, ¿no? Así es que eso entre otras cuestiones, pero podría decir que los aspectos más relevantes de sus aportes que ameritan esta designación se centran en su rol como docente, en su rol en gestión universitaria y en su rol en la vinculación interinstitucional, en este caso particular, entre universidad e INTA.